En teoría práctica, hoy nos vamos a referir al ambiente y la sustentabilidad. Los actuales sistemas de producción y niveles de consumo nos han llevado a una situación crítica en factores tales como ambiente, en lo social, en lo cultural. Es necesario tomar conciencia y para eso conocer algunos temas. Hoy vamos a abordar el tratamiento y reuso de aguas grises y la aplicación de la energía geotérmica. Para eso les pedimos que nos acompañen porque vamos a hablar en principio sobre cuáles son las bases de la sustentabilidad. Bienvenidos a Teoría Práctica. La sustentabilidad es un término que se ha usado desde el protocolo de 1972 de Estocolmo. Se comenzó a hablar de este tipo de temas haciendo referencia a una serie de procesos en las cuales se comenzara a hablar de cuidar los recursos naturales para las generaciones posteriores. Esto involucraba una serie de pautas jurídicas, económicas, sociales que iban a tener que interactuar para que esto pudiera ocurrir. Luego se hicieron una serie de pasos posteriores en las que se incluyó al ser humano como partícipe. Entonces, hoy en día se habla de sustentabilidad o sostenibilidad, que se usa más ese término en Europa, que hace referencia a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, teniendo en cuenta que no iba a tener que interferir con la necesidad del uso de eso o de contar con esos recursos las generaciones futuras. La sustentabilidad es el hecho de que los recursos estén disponibles a lo largo de las generaciones y hacer un uso tal de que los recursos sean renovables. Por lo tanto, la sustentabilidad implica hacer un uso adecuado de todos los recursos para que se puedan reutilizar en forma permanente y en forma cíclica. Básicamente, se basa en un principio ecológico donde todos los elementos de la naturaleza se siguen un ciclo. Entonces, la sustentabilidad básicamente debería permitir que nosotros hicimos romper este ciclo de producción, uso y descarte, donde sería producción, uso, tratamiento y reuso. Cuando hablamos de recursos naturales renovables y no renovables, estamos haciendo referencia a elementos de la naturaleza que tienen o no cierto poder de reactivación después de su uso por el ser humano. Siempre el agua fue el claro ejemplo de un recurso natural renovable debido a que participa el ciclo del agua, participa de una serie de eventos que hace que el agua pueda llegar a tener una regeneración, pueda llegar a ser potabilizada, pueda llegar a participar nuevamente de un sistema en el que pueda ser utilizada o reutilizada después de un cierto tiempo. En un contexto de crisis hídrica recurrente, la sustentabilidad y la educación para el cuidado del agua en nuestras prácticas diarias es fundamental. Un proyecto de investigación reciente en Mendoza arrojó que para distintos actores sociales el agua era la temática ambiental que más preocupaba. Las principales inquietudes fueron el uso irracional que se hace del recurso, la contaminación de los cauces, las alternativas ante la escasez. Nuestra cuenca principal en la zona de Mendoza es la cuenca que llega a ser del Colorado cuando desagua en el Océano Atlántico y prácticamente 4 millones de personas están dependiendo de solamente ese recurso superficial hídrico que no alcanza a abastecer, por supuesto, a toda una enorme masa poblacional. Por lo tanto, somos muy dependientes de las características físicas que tiene nuestra provincia. Dependemos mucho del agua subterránea, dependemos mucho de la
potabilización, dependemos mucho de una irrigación efectiva para poder desarrollar este sistema que hoy en día constituye la base física para alimentar los oasis. Tenemos uno de los sistemas de irrigación más perfectos a nivel internacional hablando, porque justamente con tan poca disponibilidad se ha hecho mucho, o sea que tendríamos que sentirnos siempre orgullosos de eso. Pero aún así, el agua siempre es deficitaria en Mendoza y el agua potable es siempre permanentemente necesaria y escasa. Por eso es que en nuestra zona tenemos que tener muy presente de que el cuidado del agua tiene que ser hecho por todas las personas, por todas las industrias, por todos los actores que conviven con este recurso que es fundamental. El agua es un elemento indispensable para la vida. Solo el 3% del agua del mundo es potable. Alrededor de 1.100.000 personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable. En promedio, las personas utilizan por día 190 litros de agua. En Mendoza la oferta de agua es limitada, es decir, dependemos del agua superficial de deshielo y de las napas subterráneas. El problema del agua superficial, que es limitado y dependemos de la capacidad de conservarse durante el invierno, y con el cambio climático esto se está alterando, y las napas subterráneas es un aporte de agua también limitado porque depende de la recarga y está muy expuesta. Una vez que se contaminan es muy difícil su recuperación. Entonces en Mendoza tenemos un problema que la oferta de agua es limitada y la demanda es muy alta, y esto hay que sumarle un problema grave que es la contaminación de ciertos espejos o fuentes de agua, que hacen que el recurso está. El agua es un recurso renovable. El tema es cuando un cierto punto donde uno puede extraer agua no lo podemos sacar porque fue contaminada. Y la contaminación puede ser por la industria petrolera, por lo que es el mal uso de la agricultura, exceso de nutrientes, de agroquímicos. Las fábricas y empresas que una buena depuración del agua y hacen vuelcos. Entonces el principal problema que tenemos en Mendoza básicamente es una limitada oferta, una alta demanda que tenemos, a pesar de que vivimos en una zona árida, y la contaminación de esas fuentes de agua que va a hacer que no estén disponibles a futuro. Como podemos apreciar, el agua como recurso es limitado, pero cada vez demandamos más porque sigue creciendo la población. En el próximo bloque vamos a abordar un aspecto fundamental para la eficiencia en el uso de agua, y es el tratamiento del agua usada. Ya volvemos en Teoría Práctica. OSEP, campaña de vacunación antigripal 2017. Deben vacunarse todos los grupos de riesgo: embarazadas, niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 60 años, adultos y niños con enfermedades crónicas, inmunitarias y neuromusculares, personal de salud, agente de seguridad y bomberos. Es gratis, disponible en todos los efectores de OSEP, hospitales públicos y farmacias. Campaña de vacunación antigripal OSEP 2017. Mendoza inicia la campaña de vacunación antigripal. Deben vacunarse todas las embarazadas y madres hasta 10 días después del parto, adultos mayores de 65 años y niños de 6 a 24 meses, personal de la salud y personas con enfermedades crónicas u obesidad. Para ellos, la vacuna es gratuita y está disponible en todos los hospitales y centros de salud de la provincia y en el vacunatorio central. Prevení la gripe. Vacunate. Gobierno de Mendoza. En el 2015 firmamos convenio con el CONICET, donde el CONICET nos hizo la transferencia de tecnología para la Municipalidad de Junín, y comenzamos a trabajar con el tema de ladrillos de PET.
El tema de los ladrillos de PET, se terminó de formar el ladrillo, de conformar el ladrillo, hace unos 6 meses atrás, después de muchas pruebas y ensayos. Todo eso fue un proceso que nos llevó varios meses hasta lograr un ladrillo apto para nuestra zona. Y hace muy poquito, hace 2 semanas atrás, se inauguró la primer casa de ladrillos de PET en la Argentina. La proyección a futuro es cada casa social que se entregue en el departamento, que sea elaborada con este material, tiene muchas condiciones y muchos beneficios extra a un ladrillo convencional. Así que nosotros ya en planta tenemos para hacer 3 casas más con ladrillos de este tipo. Y bueno, con la proyección de recolección, que cada vez es mucho mayor, nosotros podríamos hacer más de 20 casas anuales de ladrillos de PET. Estamos tratando en Teoría Práctica el tema del ambiente y la sustentabilidad. Ahora vamos a abordar la problemática de los efluentes y su reutilización. Para eso fuimos a buscar especialistas. Existen varios sistemas de tratamiento de aguas que los podemos dividir en general en tratamientos naturales, tratamientos por filtración o tratamientos con plantas compactas. Cada uno de ellos son aplicables a situaciones diferentes. Los naturales en general son sistemas de tratamiento muy adecuados para viviendas individuales, de pocas personas. Después los sistemas de filtración son sistemas muy adecuados para edificios de propiedad horizontal ubicados en zonas urbanas o pequeños lotes de pequeños complejos de departamentos en zonas urbanas donde hay conexión a cloaca, pero que se puede tratar con filtración el 50% del agua y de esta manera se puede reutilizar para riego y además descargar la carga de la cloaca. Y por otro lado, las plantas compactas, que es el sistema más complejo, son muy adecuados para barrios de más de 20 lotes, donde se trata el 100% del efluente y se obtiene también agua para reuso en riego. Además, para este tipo de desarrollos inmobiliarios, la inversión en plantas compactas es bastante baja. Poniéndola en comparación con los pozos sépticos para cada vivienda individual. Uno de los sistemas de tratamiento natural para rehusar las aguas grises son los humedales. Un humedal es un sistema que está formado por plantas, un sustrato sólido donde circula el agua y bacterias. Las plantas tienen la función de formar un lecho filtrante y además una importante función de difundir oxígeno en el agua, que ese oxígeno es aprovechado por las bacterias aeróbicas para degradar la materia orgánica. Los sistemas aeróbicos funcionan en general mejor que los sistemas anaeróbicos y degradan totalmente la carga orgánica. Entonces, la función de las plantas es justamente esto, favorecer el sistema aeróbico del medio acuoso. La capacidad fitodepuradora de los humedales se basa principalmente en un principio que es que la mayoría de estas plantas tienen una estructura celular en sus tallos que permite que el oxígeno por difusión viaje hasta las raíces. Entonces oxigenan el suelo y el agua. Y esto es importante porque empiezan a desarrollarse bacterias que degradan mucho más rápidamente los contaminantes. Y además el agua oxigenada tiene otras ventajas que permite el desarrollo de otros microorganismos, es decir, que le aporta
permite una mayor biodiversidad en el agua, que muchas veces el agua contaminada por pérdida de oxígeno y otras características pierde su biodiversidad y sus características. Entonces los humedales naturales además hacen que el agua fluya, genere turbulencia y se oxigene naturalmente. Entonces hay beneficios estudiados entre las plantas y las bacterias que permiten que todo este sistema sea mucho más eficiente que solamente si fuera un flujo libre o plantas solamente sin el aporte de esta combinación de aguas semisumergidas. Según la Organización Mundial de la Salud, el uso diario de agua per cápita es de 250 litros, mientras que la realidad marca que en Mendoza, según AISAM, el consumo per cápita alcanza los 450 litros. Los sistemas de tratamiento que nosotros hacemos, básicamente dentro de los humedales artificiales que hacemos, nosotros emulamos un humedal natural, construimos un cantero en el jardín de una vivienda con plantas de humedales naturales. Es un sistema que está formado principalmente por este cantero, un tanque separador a la entrada y una cisterna a la salida. La cisterna es como cualquier cisterna de riego, está conectado al sistema de riego de la casa y previo al humedal está el tanque separador, y es indispensable que la casa tenga los efluentes separados. Entonces, en esa parte de la vivienda también entramos cuando encontramos el proyecto en una etapa temprana para separar efluentes dentro de la vivienda, tener los efluentes separados y poder tratar las aguas grises con el humedal artificial. Las ventajas de estos sistemas son que son muy armónicos con el medio ambiente, muy armónicos con los jardines, y pueden tratar de forma muy efectiva y robusta las aguas grises que se producen en una vivienda, de manera de tener disponible para riego esa cantidad de agua que es más o menos el 75% del agua que produce una vivienda. En Mendoza tenemos una situación muy particular con los efluentes y el uso del agua, y yo creo que estamos en este momento en un proceso de gestión donde se están incorporando nuevas legislaciones, donde se ha puesto en foco el uso adecuado del agua, el uso eficiente del recurso agua, y ya lo que estamos viendo es que muchos municipios están incorporando legislaciones mucho más modernas que las antiguas, donde se pedía un tratamiento con pozo séptico o cloaca, y en este caso están exigiendo un plan de tratamiento de efluentes y con una abertura bastante grande que implica que puede ser bastante amplio. Entonces, están incorporando legislaciones de vertido de agua y un panorama mucho más amplio en cuanto a los sistemas que permitan tratar el agua, siendo naturales, artificiales, compactos, plantas compactas para varias casas, sistema de filtrado, siempre y cuando se cumpla una norma que permita un agua en perfectas características que pueda ser reutilizada. ¿Cómo vemos las aguas provenientes del uso doméstico, también las del inodoro, pueden ser reutilizadas mediante distintos sistemas? También vamos a hablar de la geotermia. ¿Han escuchado hablar de la energía geotérmica? De eso entonces vamos a tratar en el próximo bloque de Teoría Práctica. Ya volvemos. Inicia la campaña de vacunación antigripal. Deben vacunarse todas las embarazadas y madres hasta 10 días después del parto, adultos mayores de 65 años y niños de 6 a 24 meses, personal de la salud y personas con enfermedades crónicas u obesidad. Para ellos, la vacuna es gratuita.
y está disponible en todos los hospitales y centros de salud de la provincia y en el vacunatorio central. Prevení la gripe. Vacunate. Gobierno de Mendoza. Estamos tratando en el capítulo de hoy de teoría práctica el ambiente y la sustentabilidad y también cómo tomamos conciencia, cómo nos comprometemos para hacer más amigable nuestras prácticas cotidianas con el ambiente. De eso va nuestro compromiso y también mostrar algunas alternativas de desarrollo con más equidad social. Un ejemplo concreto es la energía geotérmica. La geotermia es una parte de la geofísica que estudia la temperatura interna de la Tierra. Cuando hablamos de geotermia estamos haciendo referencia básicamente a un recurso energético posible, a una alternativa para las energías que hoy en día tenemos posibilidades de explotar para producción de distintas variantes que nos pueden servir y ayudar como sociedad. Geotermia se le dice así a la técnica de tomar energía, utilizar la energía de la Tierra para distintos procesos. La geotermia básicamente es una energía acumulada en la Tierra que está dividida en dos grandes sectores, ¿no? Uno dominado, la física dominada por el calor del núcleo de la Tierra, y otra geotermia más superficial que es dominada por el Sol, ¿no? Entonces la geotermia en esta última que les comento termina siendo una suerte de energía solar, ¿no?, acumulada en los mantos superficiales y que es lo que se utiliza para climatizar una vivienda. El sistema que nosotros estamos proponiendo básicamente lo que hace es, a través de lo que se llama una bomba de calor, es transferir esa energía que está contenida en las capas superficiales de la Tierra hacia el destino, digamos, de uso, ya sea el interior de un hogar para su climatización o el calentamiento de agua para el uso humano, lo que se llama agua caliente sanitaria, y también para la utilización en algunos procesos industriales. A mediano plazo nos estamos concentrando en el usuario final, en viviendas unifamiliares, pequeñas o medianas. Estamos con este producto nuevo, la bomba de calor geotermal y el sistema geotermal, orientado muy al usuario final, ¿no?, a pequeños y medianos proyectos inmobiliarios, por así decirlo. Y a mediano plazo también tenemos estudiado y ya estamos haciendo algunas pruebas para abarcar lo que es la industria, procesos de baja temperatura, de alta cantidad de energía y baja temperatura, que les sería de gran ayuda, ¿no?, este sistema. Por ejemplo, las bodegas en sus procesos necesitan están ávidos de mucha cantidad de energía a baja temperatura para los procesos de fabricación del vino. Mendoza tiene escondido bajo el suelo un potencial de generación eléctrica que puede ser enorme. Debemos ser conscientes de la geotermia como fuente de energía renovable. Esa geotermia que consiste en utilizar el agua que se calienta naturalmente bajo la tierra o el vapor que ésta desprende. Podríamos decir que la producción de energía geotérmica prácticamente se basa en ventajas comparativas respecto a las otras. No produce prácticamente gases invernaderos, salvo el agua que participa del ciclo del agua y no es en grandes cantidades. No se produce tala de bosque, no hay diques o embalses que puedan producir un impacto ambiental muy grande, no ocupa espacios muy grandes de terreno y no depende, eso es muy importante para las pequeñas economías localizadas, no depende de precios internacionales, sino que solamente se maneja con
con valores económicos locales, regionales o nacionales, sin que intervengan factores económicos, sociopolíticos, geopolíticos, que en algunos otros tipos de energía son tan importantes para tener en cuenta. O sea que una pequeña comunidad puede producir su energía eléctrica a partir de la energía geotérmica sin tener que depender de otros aspectos. Tomar conciencia de que la energía que, como se está usando actualmente, las energías no renovables, llegará un momento en el cual comienzan a agotarse, y el concepto de sustentabilidad es justamente hacer uso de energías que sean renovables pensando en las generaciones futuras. Es decir, hacer un uso racional de la energía para conservar aquellos recursos que no son renovables para las futuras generaciones. A la hora de tomar decisiones, el hombre prioriza la satisfacción inmediata, ¿no? O sea, resolver sus problemas inmediatos y sin ver a un horizonte muy, muy lejano. Eso ya es más una problemática quizás propia de nuestro país. Esto, si uno va a otros países más estables económicamente, con otras realidades, se ve que les permiten evaluarlo, ¿no?, a largo plazo. Quizás esto en Argentina viene un poco retrasado por esto, ¿no? Y la toma de decisiones, esta irracionalidad del hombre, viene un poco atado ahí, ¿no?, a una supervivencia inmediata que tenemos todos un poco adentro, pero y dejando siempre de lado lo que es la supervivencia a futuro, ¿no?, el desarrollo sustentable, ¿no? No utilizar más recursos que puedan comprometer a futuras generaciones. Nosotros creemos que viene muy atado a esto y a la educación, obviamente, ¿no? El grado de conciencia viene, es un tema de educación base que vemos que poco a poco está cambiando, se está haciendo mucho hincapié en esto, y para lograr que este comportamiento ya sea más racional, ¿no? En el espacio de hoy hemos abordado la problemática del ambiente y la sustentabilidad y cómo tomar conciencia acerca de estos bienes preciados como son la tierra y el agua. Cómo ser más amigable en nuestra actividad cotidiana frente a la naturaleza y cómo ir mitigando los impactos que producimos en el ambiente. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de Teoría Práctica.